Buenas noches, España. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes en estos instantes nos están viendo, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo han visto, hoy Madrid ha sido tomada por las tractoradas. Cortes, el centro de Madrid ha sido intransitable, cortes en O'Donnell, cortes en Atocha, hemos visto los tractores por Príncipe de Vergara, por todos los lados. Y como siempre, amigos, la policía de Marlaska utilizando la fuerza de forma desproporcionada, totalmente desproporcionada. A una gente, la mayoría de ella que pasaba los 60 años, pues aporreándola. Esto es la policía de Marlaska. Nunca en democracia se había visto tanta violencia por parte de la policía, amigos, que en estos momentos. En estos momentos que la democracia está, pues, directamente colgada de un hilo. Porque lo de Marlaska, amigos, y sus marlascones es ya de aurora boreal. Pero mientras tanto, hoy los agricultores, amigos, directamente han dado un golpe de fuerza en Madrid, tomando las calles, todo perfectamente organizado, y ha significado, han demostrado el pulso que tienen, amigos. Pueden parar la capital de España si quieren y pueden parar el país. De hecho, ha habido gente que acá, los tractoradas han cortado la carretera principal que va a Zaragoza. En definitiva, amigos, si el gobierno no se toma en cuenta, no tiene en cuenta las reivindicaciones de las tractoradas, estas tractoradas, pues directamente se pueden convertir en la punta de lanza de esa gran revolución que ya viene en la sociedad civil contra Pedro Sánchez. Al grito de Sánchez fuera, Sánchez traidor, iban estas tractoradas. Atención, que son gente sin afinidad política a ningún partido y directamente sociedad civil, que piden que se han revuelto contra un Estado que directamente los quiere hacer morir de hambre. Esa es la situación que todos estamos viendo. Y hoy tenemos que hablar del caso Ábalos. Tenemos una exclusiva porque, amigos, Koldo, el famoso machaca de Ábalos, no solo es el machaca de Ábalos, no solo era el chico de los recados de Ábalos. Atención, que Ábalos es verdad que ya no está, digamos, en la estructura orgánica del PSOE, pero Koldo también era el machaca de otro miembro muy importante del Partido Socialista. De un miembro muy importante del Partido Socialista, amigos, que luego se lo vamos a contar en exclusiva. Koldo era el machaca de Ábalos, pero también de otro miembro muy importante del Partido Socialista. Ojo, que a este señor le han pillado con el carrito de los helados, y también a las empresas fantasma del caso Koldo, que facturaban más de 55 millones de euros... y justo cuando Ábalos directamente, pues, le quitaron de gobierno, dejaron de facturar. Lo vamos a ver en una exclusiva, amigos, que queremos darle a todos ustedes. Y atención, que Sánchez no tiene suficiente con su Falcon. La Guardia Civil no tiene ni para pistolas, no tiene ni balas, ni lanchas, ni nada, pero Sánchez va a encargar 5 Falcons más. Atención, el rapapolvo que le acaban de dar en el Congreso de los Diputados. Vamos a verlo. Que envía a los guardias civiles en una zodia a la muerte a pelearse con esta narcolancha. Mírenla ustedes, de esto es de lo que se habla, señorías. No es de recibo quitarle recursos a la Guardia Civil, solo 19 millones para el campo de Gibraltar, mientras negocian la investidura y le dan 43 millones en vehículos a los Mossos. Le dan 400 vehículos a Marruecos blindados. Le dan ahora, van a renovar la flota de los Falcons de Sánchez con 800 millones. Es una vergüenza, señor Marlaska. Es una vergüenza, señor Marlaska, es una vergüenza. 800 millones para más Falcons. ¿Para qué? Para que esos Falcons hagan vuelos fantasmas a República Dominicana. Para que esos Falcons hagan vuelos fantasmas a Marruecos. Que ojo, cómo este gobierno utiliza los vuelos, los Falcons, de forma irregular, sin que se sepa la agenda de quien lo está utilizando, ni lo que trae ni lo que deja de llevar. Ojo, que el caso de Elsie
el famoso caso del sí puede extrapolarse al conjunto del gobierno de España. Porque, ¿qué traía del sí en las maletas? ¿Qué traen los vuelos de los Falcons de Sánchez en las bodegas? Pues vamos a ir por ese lado, amigos, porque ayer ya adelantamos los famosos vuelos misteriosos a la República Dominicana y ahora esos vuelos de los Falcons, pues directamente, están vinculados al caso Koldo. ¡Qué curioso! ¿Ha visto cómo cuando empezamos a investigar y tirar de la manta van saliendo cositas? Pero ojo, atención, atención, hoy en el Congreso, porque ha habido sesión de control al gobierno y el señor Bolaños, hombre, es que el señor Bolaños, el bufón de la Corte, por favor, que se retire ya. Si tuviera un mínimo de dignidad, ayer hubiera dimitido. Atención, reteniendo información durante 2 meses al juez García Castellón, el tipo, reteniendo información, que por cierto, García Castellón te va a mandar como testigo y te va a investigar y a ver si te imputa y te mete donde tiene que meterte y te cierra ahí con una llave que se la coma un pez en el mar y no salgas más, Bolaños, porque eres la risión hecha persona. Véanse el repaso que le ha dado Cayetana Álvarez de Toledo y la respuesta pírrica de Bolaños. Y ahora sí, díganos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con su ley de amnistía? Tanta prisa, tanta urgencia y ahora piden una prórroga y supongo que luego otra. No me diga que el prófugo ya no se fía de ustedes. No me diga que empieza a intuir que le engañaron. De que le prometieron impunidad total y resulta que en España hay jueces independientes, fiscales con criterio, una constitución y el derecho europeo. Es decir, que la amnistía podrá ser aplicada, pero no aplicada. Podrá ser aprobada, pero no aplicada. Y yo le pregunto, ¿qué van a hacer cuando los tribunales constaten que su brillantísima obra de ingeniería jurídica choca frontalmente contra la Constitución y el derecho europeo? Habla usted con mucha ligereza de la magistratura, de los jueces y tribunales. Me ha recordado su tuit, aquel en el que decía, no le entregaremos al gobierno el poder judicial. ¿Qué pasa? ¿Que es suyo el poder judicial? ¿Que lo tiene usted en su poder? Pues no, el poder judicial hace su trabajo con independencia, con imparcialidad y está ajeno a las injerencias que desde el Partido Popular intenta. ¿Que el poder judicial es suyo? No. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional sí es vuestro. Y queréis tener el Consejo General del Poder Judicial y tener a los jueces del Tribunal Supremo durante 25 años. Eso es lo que queréis, lo que estás pretendiendo, Bolaños. Eso es lo que pretendéis. Después de insultar a los jueces, después de insultar, de perseguirlos, de hacer comisiones de investigación contra los jueces. Dice que hay que respetar a los jueces, pero esta gente es que no tiene el más mínimo de decoro. O sea, es capaz de mentir, luego volver a mentir y luego volver a mentir 5 veces más. Son una vergüenza de políticos. Han salido de un auténtico estercolero, de un auténtico vertedero. Y amigos, a estos políticos tenemos que darles de una vez por todas una auténtica patada. Hoy va a ser un programa especial porque, atención, atención, que hablaremos de las supuestas pruebas falsas que pudo haber inventado Marlaska contra la unidad de élite de la Guardia Civil. Vamos a seguir este tema muy de cerca porque después de hoy estar Pedro Sánchez en Marruecos y decir que no hay problema con el narcotráfico ni con la inmigración, uno se empieza a reír a carcajadas. Porque ya empezamos a intuir de que el Ocon Sur directamente fue eliminado por órdenes de Marruecos. Eso se empieza a intuir. Y además se prepararon pruebecitas falsas o presuntamente para intentar echar al teniente coronel que estaba dirigiendo tan eficazmente el Ocon Sur. Y ahora que sí, casos internos, lo vamos a ver, amigos, porque es un auténtico escándalo. Y como siempre, ¿me quieren acompañar ustedes en este viaje contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Fernando Sancho, el hombre de moda. También va a estar con nosotros don Roberto Centeno. Ahí está, Luis Losada también entrará hoy en el programa. Juan Diego Requena, al que se le une nuestro perito informático preferido, el señor Gabriel Araujo. Y, como no,
Alicia Rubio, en un programa, amigos, que no se lo pueden perder, pero permítanme, hoy, desgraciadamente, la casa está de luto, llevamos una racha, y se ha muerto el abuelo de uno de nuestros técnicos, nuestro querido Luis, y este programa queremos dedicárselo a su abuelo, a él y a toda su familia. Va por ti, Luis, y por tu abuelo. Y después de esta dedicatoria y de dar el pase a toda la familia, vamos a empezar a recordarles dónde nos pueden ver: en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, de Murcia. También, amigos, nos pueden seguir en Sevilla, Islas Canarias, por las aplicaciones en los móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. También nos pueden seguir a través de los televisores que no son inteligentes, comprándose un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Los amigos de Estados Unidos nos pueden seguir a través de Roku. Y recordarles a todos ustedes que el próximo 23 de febrero vamos a firmar ese gran acuerdo entre Distrito Televisión y una gran televisión de Hispanoamérica, por el cual todos los programas de nuestra cadena se van a ver en toda Hispanoamérica y en Estados Unidos. Atención, que nuestra cobertura va a aumentar a 600 millones de personas. Para esos que nos quieren tanto, para los héroes de la resistencia, que sepan que este proyecto avanza y avanza a una velocidad de vértigo. En redes sociales también nos pueden seguir, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen, que hace una labor excepcional, amigos, pues moderando nuestro canal en las redes sociales. Y también nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp, al teléfono que sale en pantalla, a ver si nos lo ponen, al 669-728673. Y vamos a empezar. Atención. La Guardia Civil en estos instantes toma declaración como testigo al número 2 de Interior por las mordidas del asesor de Ábalos. La OCU de la Guardia Civil ha detenido a Coldo García, asesor del exministro Ábalos, por lucro en la compra de mascarillas durante la pandemia. Sigamos. Coldo García, ¿quién era? El amigo que llevó a Ábalos a Barajas la noche del Dexigay. Y ojo, que el maná de los 55 millones públicos a las empresas fantasma del caso Coldo se cortó la misma semana de la destitución de Ábalos. ¿Pero quién es este Coldo García? ¿Era el hombre confianza de Ábalos? ¿Era el machaca de Ábalos? Pues hombre, al parecer sí, pero ¿verdaderamente de quién era el hombre de confianza de todo esto? Y esto se lo vamos a contar a todos ustedes en exclusiva. En exclusiva. Lo que no le han contado todavía a nadie. Coldo García nace en Huarte. Es de un pueblo de Huarte, de Navarra, y justo al lado, el pueblecito al lado, está Santos Cerdá, que es de Milagros. Atención, este Coldo es un tipo de 2 metros, una mala bestia, que era el que llevaba la seguridad de un puticlub llamado Los Rosales, muy cerca del campo del Sadar. Este energúmeno le mete una paliza a un pobre hombre, que casi le desgracia, pero ojo, ojo, que es indultado por el gobierno del señor Aznar. Y todo el mundo habla, insinúa en Pamplona, que es indultado porque es un chivato de la policía. O una persona de confianza de la Guardia Civil, mejor dicho. ¿Qué relación tiene este hombre con Sánchez Cerdá? Pues hombre, esa relación es que Coldo hacía lo mismo para Sánchez Cerdá que lo que hacía para Ábalos. ¿Qué quiere decir? Que era el hombre de confianza de Sánchez Cerdá. Allí en Pamplona, en Navarra, dentro del PSOE navarro. ¿Y cómo conoce Pedro Sánchez a Coldo García? Pues un día va Pedro Sánchez a Navarra, como formaban parte del partido, y este, Sánchez Cerdá, le presenta a Coldo, y Coldo le hace una demostración, porque era un escolari. Era un escolari
que, bueno, pues bastante malo, pero ahí se conoce Pedro Sánchez y Coldo. Y hacen buenas migas. Y hacen buenas migas. ¿Por qué? Pues Pedro Sánchez, su suegro, era el dueño de los prostíbulos gay. Y este hombre era pues un hombre de la noche que se conocía a todos los prostíbulos, en este caso masculinos. Era el que llevaba la seguridad de determinados prostíbulos y el que hacía determinados trabajitos. ¿En qué momento Coldo García es relacionado con Ábalos? Pues Sánchez es nombrado presidente, nombra a Ábalos dentro de su circo. Ábalos, por cierto, otro hombre que viene del mundo de la noche, no se olviden ustedes, del mundo de la noche, de esas empresas de seguridad. Un día tenemos que hablar aquí con el señor Dalmau que nos cuente de dónde viene Ábalos exactamente. Y allí, Santos Cerdá, que también se viene a Madrid, pues le presenta a Ábalos a Coldo García. Y curiosamente Ábalos, al amigo del señor Cerdá, porque no solo es el hombre de confianza del señor Ábalos, sino también del señor Cerdá, le hace consejero en Renfe. Pero la verdad de todo esto, amigos, es que el verdadero amigo de Coldo García no es Ábalos, no. El verdadero amigo es Santos Cerdá, que es el número 3 del Partido Socialista Obrero Español y es el que está negociando en Waterloo con Puigdemont. Porque nos quieren desviar toda la atención con el señor Ábalos, que ya no pinta nada. Pero el que es, del que es verdaderamente amigo, y luego veremos toda la trama y todos los contratos y todo que va a venir el señor Fernando Sancho, es Sánchez Cerdá. Y en esta operación, que está metida el CNI y la Guardia Civil, pues alguien, lógicamente, quiere desviar la atención, pero otro alguien del CNI o de la Guardia Civil quiere apuntar a Sánchez Cerdá, que es el que está negociando en Waterloo y es el verdadero amigo de Coldo García. Porque Coldo García era el protegido de Sánchez Cerdá. Y tendremos que ver hasta qué punto Sánchez Cerdá tiene relación con Coldo García en esa trama. Y lógicamente también hasta qué punto tiene relación en esa trama con el señor Ábalos, amigos. ¿Por qué? Porque además aquí hay un punto muy importante. ¿Se acuerdan ayer cuando el señor Jara hablaba de los vuelos fantasmas a la República Dominicana? ¿Se acuerdan? Hablamos nada más y nada menos de 33 vuelos fantasmas a la República Dominicana. 5 de esos vuelos fantasmas de Pedro Sánchez. Y al parecer toda esta trama podría estar vinculada con los vuelos fantasmas a República Dominicana. ¿Qué llevaban esos vuelos? ¿Quién los utilizaba? ¿Y para qué los utilizaba? Y en esta trama, amigos, podría, supuestamente, el Partido Socialista de Canarias, Ábalos y Coldo. Y el hombre gris que negocia en Waterloo. ¿Entienden ustedes ahora la complejidad de este asunto de corrupción, que lo estamos enfocando solo en Ábalos, cuando la clave es Sánchez Cerdá? Cuando el hombre, desde el punto de vista político, que tendría que afectarle y dimitir inmediatamente, es Sánchez Cerdá por este escándalo, porque es el hombre de confianza, es el amigo de Sánchez Cerdá. Y es el que le mete ahí, de un lado a otro. ¿Ha visto qué patulea? Tipos que regentan puticlús gays, tipos que regentan puticlús a secas, y en definitiva estos son los que nos gobiernan. Y recuerden que no les engañe Alibaba.
y los 40 políticos, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar haciendo un resumen de este escándalo del caso Goldo García, del caso Ábalos y del caso Sánchez Cerdá. En definitiva, el caso del Partido Socialista Obrero Español y el caso que amenaza directamente a Sánchez en una implosión dentro de Moncloa después de los desastres de Galicia. Voy a ir leyendo noticias para hacerle un pequeño resumen de todo. Voy a empezar. La Guardia Civil calcula que la trama del ayudante de Ábalos se llevó más de 10 millones en sobornos. Sigo. Dice, Sánchez niega que detrás del cese de Ábalos estén las supuestas corruptelas de su principal asesor. Esto es importante, lo que dice Sánchez, que niegue, porque justo cuando quitan a Ábalos, se acaba, no le llega ningún duro a la empresa fantasma del caso Coldo. Sigamos, así elogiaba Sánchez al asesor de Ábalos detenido hoy, socialista de raíz, así es Coldo, y además regenta Puticlus igual que mi suegro. Ábalos balbucea y se bloquea ante periodistas, ya me gustaría dar explicaciones. Ahí le tenemos. Ábalos admite que su asesor propuso empresas para los contratos de mascarillas, pero defiende que fue todo legal. No te lo crees tú, ni harto de pipas. Marlaska dio, atención, un contrato de 3,5 millones al proveedor de mascarillas investigado porque se lo recomendó Ábalos. Sánchez niega que directamente que destituyera a Ábalos por el caso Coldo y vuelve a calumniar a Ayuso y su hermano. Y Coldo García, el hombre para todo de Ábalos. Palizas, condenas y un indulto y los orígenes en el Club Rosales. Una joya de todo esto. Para hablarnos de este tema tenemos al hombre de moda, a don Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Muchas gracias por el hombre de moda. Yo no quiero ser el hombre de moda. Prefiero estar en la tienda tranquilamente. Bueno, hay que decir a todos los amigos el éxito del canal de nuestro querido Fernando, que está batiendo récords millonarios de visitas, y por eso hay que felicitarle. Eso sí que es cierto, que visitas acumuladas afortunadamente ronda entre los 5 o 6 millones al mes, que no está nada mal. Exactamente. Es don Fernando, aquí estamos viendo un señor que viene de la mano del señor Ábalos, que viene de la mano del señor Cerdá, que de repente empieza a gestionar una serie de empresas en medio de la pandemia y se llevan esas empresas fantasma del caso Coldo directamente 55 millones de euros. Cuéntenos usted cómo fue toda esta trama o esta supuesta trama. Bueno, esto es lo que sabemos, porque de los casos investigados aquí hay, bueno, vieron enseguida los investigadores de la Guardia Civil, vieron materia, han investigado otros casos que a lo mejor no había tanta materia o estaba, digamos, que más camuflada. Yo creo que este va a ser el caso. Es decir, a ver, en el año 2020 precisamente fue el Partido Popular el que le hizo una pregunta a Marlaska, ¿no? Porque había adjudicado a una empresa de electrodomésticos que además no tenía sede en España. Es que eran empresas sin domicilio conocido en España y una empresa además que jamás se había dedicado a ese, en fin, a temas de índole sanitario o por lo menos comparable material sanitario de ningún tipo, una empresa de electrodomésticos. Además, Marlaska, la respuesta fue, bueno, me lo recomendó Ábalos. Ahí se quedó, se quitó ese, entre comillas, muerto de encima. Pero claro, entonces la pregunta es, ¿pero quién se lo recomendó? ¿Ábalos o Coldo? ¿O Coldo tenía capacidad y potestad para tomar las decisiones por sí mismo y para pedir ese 20%, supuestamente decimos, de comisiones en todos esos contratos? Coldo fue detenido en Alicante, donde se está investigando además diversas propiedades que tiene allí. Y Coldo, bueno, ¿qué era Coldo? Un guarda de seguridad, ¿no? Un portero, como usted muy bien ha dicho, de Puticlub, y luego porteros también en diferentes establecimientos.
y que no es cualquier cosa en el Partido Socialista. Es decir, Koldo no era alguien que, bueno, está allí, es el guardaespaldas de Ábalos. No, su papel era de plena confianza, el entre comillas Sanchico. ¿Por qué? ¿Nos oye bien? Acérquese un poquito al micrófono porque estamos perdiendo sonido. Es que me puedo acercar más al... con el portátil, con el MacBook. Y si hay buena conexión, normalmente se oye bien. Ahí ya lo vimos bien. Ahí decía... Decía Jesús Ángel y compañía que es tanto la confianza que Koldo tenía dentro del Partido Socialista que fue la persona designada para custodiar las urnas del famoso escándalo de Pedro Sánchez que le costó al final la Secretaría General. ¿Se acuerda del episodio de las urnas detrás de una cortina, no? Uh-huh. Aquello en 2015 que generó y luego le supuso a Pedro Sánchez que aquello acabó como el Rosario de la Aurora, con gritos entre el Partido Socialista de puchero, puchero, y bueno, pues el personaje de máxima confianza que tenía que custodiar, que fue puesto para custodiar esas urnas, fue Koldo. Con eso quiero decir que no era cualquier persona. Nosotros hemos publicado hoy un vídeo en el que, claro, a Sánchez lo tenemos con fotografías abrazándose, a Tito Berni, usted hablaba antes de Canarias también, ha hecho referencia a Canarias, a fotografías abrazándose a Tito Berni, a fotografías abrazándose al sobrino de Tito Berni, también implicado en la trama de Tito Berni, a fotografías en donde está con Koldo asistiendo a su deporte favorito, que era el portátil. Hay que recordar que Sánchez y Koldo, o sea, compartían algo en común. El suegro de Sánchez era dueño de Puticlub Gays y Osanas Gays, mejor dicho, y este señor pues era otro tipo que se dedicaba precisamente a los puticlubs heterosexuales, ¿no? Ese tipo tampoco entro, y lo que sí que me parece, por ejemplo, algo que habría que estudiar es de qué forma ha disparado la facturación la empresa originaria, que no sé si luego la vendieron, la alquilaron y tal, de los padres de Pedro Sánchez, que es una historia que vino denunciando OK Diario, ¿verdad? Bueno, yo creo que la situación, de verdad te lo digo, Jesús Ángel, que esto no se va a quedar aquí. Yo creo que esto va a ser el comienzo de caso. Es decir, no es un caso más, este es el caso del Partido Socialista, Ábalos y, por supuesto, Pedro Sánchez Pérez Castejón. La situación es verdaderamente sórdida. O sea, es un escándalo de una sordidez total y absoluta que creo que vamos a ir viendo cómo van saliendo más cosas. Es decir, hoy mismo Jesús Ángel la Guardia Civil ha entrado en el Ministerio del Interior. El número dos del Ministerio de Interior ha ido como testigo, o sea, ha citado a la Guardia Civil como testigo por ese contrato de Marlaska al caso Koldo. Ya sabéis, pero como testigo la Guardia Civil luego sacará sus conclusiones de si el testigo o tiene que ir en calidad, porque claro, indudablemente aquí Koldo, ¿qué poder tenía Koldo para que conseguir tantos contratos de empresas que no tenían ni domicilio en España, empresas dedicadas a electrodomésticos, y para conseguir ese nivel de dinero, ¿no? De comisiones por el tema, o sea, tanto era el poder de Ábalos que iba pegado a Ábalos continuamente. Luego está el tema Jesús Ángel, de la cantidad de viajes que han hecho juntos al extranjero el propio Koldo y Ábalos. O sea, es que no los ha hecho solo Koldo. Los viajes han sido con Ábalos. Los vuelos fantasmas que usted mencionaba también, esos vuelos que hay a la República Dominicana, ¿verdad? Esto de verdad, la expresión yo diría que esto es sórdido. Es sórdido y huele muy mal. Huele francamente mal, y yo creo que este va a ser el caso. No un caso, sino el caso. Ya veremos, habrá que seguirlo muy de cerca porque van a surgir más temas, sin duda, pero hoy no había más que ver cómo ha reaccionado Pedro Sánchez, que yo creo que estaba totalmente en shock desde Marruecos, y cuando le preguntaban por Koldo lo único que hacía era meterse con Aguirre y mentir, con Ayuso, quiero decir, me echó la referencia con la antigua presidenta, con Esperanza Aguirre,
con Isabel Díaz Ayuso y atacar a su hermano diciendo que no se le había investigado a su hermano. El caso del hermano de Ayuso se investigó en España, se investigó en Europa y salió nada. Es decir, que estuvo súper investigado ese caso. Es decir, ha mentido Pedro Sánchez de que ese caso no se ha investigado. Se ha agarrado una vez más a una mentira, a una falsedad y a un clavo ardiendo, teniendo además verdaderamente una sensación, transmitiendo una sensación de nervios totales, como que en cualquier momento podía derrumbarse y estar totalmente desencajado. Yo creo que esta detención ha dejado en shock no solamente al entorno de Ábalos, porque además implica comunidades autónomas. Bueno, es que ahí está implicada también la comunidad de Baleares de Francina Armengol. O sea, que es también en el caso de las compras irregulares. Veremos hasta dónde llega y hasta dónde se puede llegar y hasta dónde alcanza toda esta investigación. Como digo, Jesús Ángel es absolutamente sórdido y, como digo, este va a ser el caso. Veremos hasta qué punto, en fin, hasta qué punto se puede llegar, pero desde luego, que Koldo sea la persona que oye, pues si todo se acabe en Koldo, es que vamos, es que eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie, Jesús Ángel. Pues don Fernando, seguiremos conectando con usted, seguiremos este tema muy de cerca, que sabemos que usted tiene muy buena información. Como siempre, un gran abrazo. Igualmente. Y cuídese. Gracias. Usted mucho. Gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Y amigos, lógicamente vamos a ser incorporados a la mesa, se ha incorporado nuestro querido don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Gracias. Don Gabriel, estamos hablando, esto parece una auténtica trama, una telaraña perfectamente orquestada, con diferentes subdelegaciones en Canarias, en Baleares, etcétera, 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 con vuelos fantasmas a República Dominicana. Y todo esto además, sacando el dinero de las arcas públicas con contratos estratosféricos de mascarillas fuera del precio normal, en medio de una pandemia. O sea, esta gente es tan miserable. Este tipo que daba palizas, el otro que se le llaman a la boca con las famosas maletas de Delsi, el presidente de gobierno, son tan miserables que todo esto pasa en medio de cuando no teníamos mascarillas en la pandemia, cuando no teníamos, mucha gente moría precisamente porque no tenía mascarillas, y sin embargo estos se estaban frotando las manos haciéndose multimillonarios. Sí, se evidencia la falta de empatía y de resiliencia, tanto que estamos con esta palabreja, ¿no? En realidad han aprovechado toda la clase política. Estamos ante la clase política más corrupta de la historia de España, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y superando, vamos, con creces toda aquella época de Filesa, Malesa y Time Sport y todo esto. Vamos, ahora mismo no solamente a nivel cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, que ahora mismo ya es el robo y el expolio de las arcas públicas con total desparpajo y, vamos, ya cara descubierta, ¿no? Conforme se van filtrando más trozos de este expediente de la UCO, pues ahora ya se sitúa solamente las comisiones en torno a los 9,5 millones de euros. Y, como usted dice, no solamente es la cuestión que esté Koldo y esté Ábalos, que estaba tartamudeando esta mañana porque estaba realmente haciendo un paripé, porque evidentemente él estaba en pleno conocimiento de todo esto. O sea, le pillaron con el carrito al helado y él no sabía cómo explicar ni cómo salirse por la tangente, porque aquí hay dos cosas: o estás en el ajo o eres un incompetente que no sabes que tu segundo y tu mano derecha pues te está robando ante tus narices, ¿no? Esto es blanco y en botella. Estamos hablando de que este señor no hubiera hecho estos negocios millonarios si no tuviera un enganche perfectamente dentro del gobierno de España. O sea, efectivamente. Es que nadie hace un contrato de negocio de 55 millones de euros si no tiene una mano metida dentro del poder. Y siempre pillan al segundo,
al que está debajo, siempre pillan a ese. Sí. Lo mismo pasó con el caso de las Heres, que aquí nos dicen que ni Susana Díaz ni nadie sabía de lo que estaba pasando, y claro, el que entra en la cárcel es el chofer de la coca, ese sí entra. Pero claro, todavía los revelaron responsables, Chávez y Griñán, pues todavía están ahí mareando la perdiz y aprovechándose pues de todos esos subterfugios. Pero vaya elementos los del Partido Socialista. Un tipo que trabaja en un prostíbulo, que es el matón del prostíbulo, que fue condenado por una paliza a una persona, que en esos indultos, negociaciones que se hacen, bueno, pues dicen los rumores que es indultado porque era un chivato de la Guardia Civil, presuntamente. Pero el Partido Socialista los coge, los selecciona de lo mejor de cada casa. O sea, también el señor Ábalos, que viene también del mundo de la noche, y no sigamos hablando de dónde viene el señor Ábalos, porque si no nos reímos todos muchísimo. Por cierto, el señor Ábalos, que se metía mucho con esta cadena, diciendo que poníamos en peligro a la democracia. Nosotros, señor Ábalos, no ponemos en peligro a la democracia. ¿Sabe quién pone en peligro a la democracia la vida de miles y miles de españoles? Puso usted y... A ver si me enfocan. Lo puso usted, o supuestamente lo puso su chofer, su machaca, puso la vida de miles y miles de españoles en peligro, y mientras ellos se llenaban las manos con billetes manchados de sangre. Y además, usted comentaba ese denominador común de la sauna y los prostíbulos, que se conocen de allí. Yo creo que es de ahí donde se conocen, donde hacen los pactos y demás. Dicen, vamos a crear una nueva ejecutiva del Partido Socialista. Nos vamos a los puticlubs, de las saunas gays, y a todos los sitios turbios. Es que no es casualidad. Tenemos el caso Tito Berni con todo el tema de prostíbulos. El caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, que fue administradora de las saunas gay de su padre, ¿no? Es decir, que ahí hay todo, hay una trama. No obstante, también reflexionando con respecto a este tema de la pandemia, que está clarísimo que me parece que es una de las tramas de corrupción masivas mundiales, a nivel mundial, porque yo creo que ha sido la mayor estafa que se ha cometido la humanidad, no solamente por este tema, sino por todo lo que ha pasado en esas organizaciones supranacionales. Así que bueno, pues lo que tenemos que ver es profundizar en este tema. Mónica García intentó en diciembre otra vez colocarnos el tema de las mascarillas, afortunadamente no le salió bien. Hemos visto esas imágenes de esos camiones con las mascarillas preparadas, también está también evidentemente la ministra, actual ministra Sanidad, igual que ella, además, pues en el ajo. Y bueno, hemos visto, como ha dicho Fernando, que también está Francina Armengol, la tercera autoridad del Estado también implicada cuando estaba de presidenta en Baleares, y Víctor Torres, por cierto, el ministro de Política Territorial, que era el anterior presidente de Canarias, también está en ese tema. O sea, que es realmente un caso muy, muy grave, ¿no? Y se irán saliendo, porque ya se tira la maneja. O sea, ahora mismo estaban, noticia de última hora, el número 2 de Marlaska estaba siendo interrogado por la Guardia Civil como testigo de este caso. Atención, que Marlaska le dio un contrato de más de 3 millones de euros. Y dice, porque se lo dijo Ábalos, oiga, pero usted, ¿pero cómo funciona esta gente? O sea, ¿usted no saca los contratos públicos y pone una serie de condiciones? ¿O los contratos públicos se los dan al amigo de turno saltándose todas las leyes? Esta es la verdad. Vamos a cambiar de tema, amigos. Dicen que Bolaños avaló ante la Comisión de Venecia la existencia del Lofer y una operación Cataluña para salvar la amnistía. La Comisión de Venecia visitó España para analizar la ley de amnistía hace 2 semanas. Se trata del máximo órgano consultivo europeo y tendrá que informar sobre la legalidad de esa reforma por petición del Senado español. Su informe será analizado por el Tribunal de Justicia Europeo al estudiar la amnistía. Y por todo ello, y consciente de su importancia, el Gobierno prefirió que fuera Bolaños y no el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, el que se reuniese con los enviados de por Venecia. Y Bolaños cumplió con su función, intoxicar con todos los argumentos separatistas, entre ellos con la supuesta existencia de una operación de Cataluña de Lofer contra los independentistas. El bombardeo llegó a tal punto que los enviados no dejaron de consultar posteriormente sobre este asunto, que ha sido rechazado en innumerables ocasiones por la justicia. El Gobierno sabe de la importancia del dictamen de la Comisión de Venecia y tiene claro que va a intentar dirigirlo, aunque el reto será difícil para los hombres de Pedro Sánchez. Por eso la visita previa de los enviados de la comisión se convirtieron en todo el alegato en la defensa del separatismo y de los golpistas. Esto es increíble. O sea, miren el bufón ese, que es un bufón, que tendría que haber dimitido después de haber retenido los papeles que venían de Suiza.
Y por cierto, García Castellón va a ir a por él. Pero, señor Araujo, es increíble. O sea, viene la Comisión de Venecia y está justificando un golpe de Estado diciendo que los jueces no actuaban en función de las leyes, del principio de legalidad, sino por unos intereses políticos que no sé de dónde los saca. Y pone en cuestión la legitimidad de España como nación, de nuestro sistema de justicia, para que estén 4 días más en el gobierno. Esta gente no es que es basura, es lo siguiente. Sí, además están encaramados al poder, cueste lo que cueste. Hoy la verdad es que Cayetana Álvarez de Toledo estuvo muy contundente hablando de esta cuestión. Además, a Bolaños específicamente le señaló también como el segundo de a bordo y el mamporrero, digamos, el cooperador necesario, lamentablemente, de esta época tan negra y tan triste que estamos viendo. Y esto es esto, que estamos asistiendo atónitos a esto, y lo importante es no perder la capacidad de sorpresa, de decir, no puede ser que esta gente sea capaz de cualquier cosa con tal de aferrarse al sillón. Esto realmente jamás lo hemos visto en España, y además pocas veces se ha visto en el mundo, únicamente en aquellas dictaduras más feroces, Corea del Norte, Venezuela, además hemos visto actitudes así de aferrarse a cualquier costa, pero realmente en ninguna democracia moderna, o por lo menos de Occidente, hemos visto una actitud así, ¿no? Pues vamos a continuar, porque atención, es que lo decíamos ayer, es que Sánchez está colgado un hilo como una araña, y ese hilo se está desquebrajando por momentos. Pasó lo de Galicia, la amnistía no va a pasar el filtro de Europa, ni tampoco el filtro de los plazos de los jueces, ni la ejecución, que Puigdemont ya lo sabe, pero es que hasta la fiscalía, que decía que dependía de él, se la ha puesto en pie de guerra. Atención a esta noticia, dice: los fiscales del Supremo sitúan a Puigdemont como líder absoluto de Tsunami. Los fiscales del Tribunal Supremo, que se mostraron a favor de investigar al expresidente catalán y eurodiputado de Junts, Carlos Puigdemont, por terrorismo, desmontan por completo la tesis del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y señalan en su informe al prófugo catalán como el líder absoluto del tsunami democrático por su patrocinio intelectual y ético. Así lo ha apuntado el fiscal Fidel Cadena en 14 folios, a los que ha tenido acceso Europa Press, en los que recoge el sentir de los fiscales de la sección primera de lo penal del Supremo, que el pasado 6 de febrero votaron a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo en la causa del tsunami democrático. De esta forma, tumbaron el informe redactado por el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, que por contra entendió que no hay indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont y el diputado catalán Robert Badgesberg, y tampoco apreció delitos de terrorismo, sino desórdenes públicos graves, falsedad documental, coacciones y daños. Hay que decirle a este, mira, a este fiscal, si es vecino suyo, es este tal Álvaro Redondo, es que no se puede ser tan vendido, oiga, que no se puede ser tan vendido. O sea, asaltan una pieza clave como es un aeropuerto, un elemento clave para los intereses de un Estado como es un aeropuerto, y me está usted diciendo que esos son desórdenes graves. O sea, ¿usted dónde ha nacido? ¿Dónde tiene la dignidad, señor? Voy a recordar el nombre, Álvaro Redondo, no tiene dignidad. Timita, o sea, dedíquese, hágase abogado, gane millones, seguramente sería un gran abogado, y no tiene que vender su dignidad por 4 garbanzos, señor Araujo. Sí, lo veníamos comentando hace algunas semanas atrás, ya el parecer mayoritario de los fiscales de esa sala primera del Tribunal Supremo, y es que es evidente que tiene esa conexión clarísima, ¿no? La definición de terrorismo es ni más ni menos que sembrar la confusión y el terror entre la ciudadanía por cuestión ideológica. Lo hemos visto en esas imágenes, tanto el 1 de octubre como esas imágenes en el aeropuerto del Prat, que realmente la gente huía despavorida. O sea, había realmente una situación de terror en el cual incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no daban abasto para poder frenar esa horda de violentos. Luego, adicionalmente, hemos visto en las calles de Barcelona los comercios arrasados,
pasados, también esos adoquines tirados en contra de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y de la propia ciudadanía, y todo esto, ni más que menos, es una especie de caleborroca catalana que evidentemente Puigdemont sí, que era la cabeza visible de todo ese movimiento, que jaleaba además cobardemente desde Waterloo para que todo ello ocurriera. Por tanto, la fiscalía, los fiscales, con este informe que han elevado, realmente sí que han lanzado un órdago importantísimo enfrentándose al criterio político del fiscal general del Estado, y ahora realmente sí que estamos esperando que la fiscal titular del Tribunal Supremo, que es la que tiene la última palabra, se pronuncie con el parecer mayoritario o con el parecer político, ¿no? Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque, atención a esta noticia, el presidente del Consejo General del Poder Judicial afirma que la amnistía se usó para conseguir la mayoría parlamentaria. La polarización política es una de las grandes preocupaciones de Vicente Guilarte. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial ha reclamado este miércoles por enésima vez a PP y PSOE que renueven cuanto antes a los vocales del órgano, cuyo mandato caducó hace 5 años. Ha defendido enérgicamente la labor de los jueces y pidió que no se cambie el relato del proceso, aunque ha tratado de regatear el debate sobre la constitucionalidad de la amnistía. Atención, ha afirmado que todos sabemos que sea utilizada para conseguir una mayoría parlamentaria. Esto es, o sea, que el Poder Judicial, el presidente del Consejo General del Poder Judicial diga eso, es demoledor. Ya, o sea, claro. Es demoledor, o sea, puede coger Bolaños y mentir a la Comisión de Venecia, a mentir a San Petersburgo, a quien sea, pero es que esto es que no tiene un pase. Bueno, habría que hacer una precisión al señor presidente del Consejo General Judicial. No era por una mayoría parlamentaria, porque hemos visto que ha fracasado la ley de amnistía. Eso es que una mayoría parlamentaria no hubiera ocurrido. Hacía por una mayoría para la investidura, hacía solamente para la investidura, más que nada, ¿no? Ha sido para la investidura, que es peor todavía. Es incluso bastante peor que lo que dice el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Así que, bueno, es un secreto a voces, evidentemente, don Jesús. Todo lo de la amnistía, todo el mundo sabe, y además los propios dirigentes socialistas lo saben, que esto es completamente inconstitucional, que no va a poder ver la luz de ninguna de las maneras, incluso con el texto que quiere aprobar el PSOE, ese texto ya es inconstitucional, por tanto el de Junts peor lo va a hacer, ¿no? Pues atención a esta noticia, amigos, que es muy importante. Atención, que la coalición de gobierno de Sánchez está rompiendo, se está abriendo en canal, en pedazos, como un jarrón chino que cae al suelo. Atención, que los resultados de Galicia le ponen contra la espada y la pared a la señora Yolanda Díaz. Hasta tal punto, si ayer hablábamos que a Sánchez le estaban dando como ultimátum las elecciones europeas, a la señora Díaz también le están dando como ultimátum las elecciones europeas. Nadie confía en ella como líder del grupo comunista. Nadie ve a Yolanda Díaz más que una señora que han plantado ahí, que le han puesto 2 pegotes de maquillaje, una buena ropa y poco más. Vean esta noticia. Izquierda Unida avisa a Díaz de que estudiará abandonar Sumar si la coalición pincha en las europeas. Ay, Yolanda, ya falta poco, ya falta poco. Todos los días oyendo estupideces y encima que te tengamos que pagar. Por eso, mira, dedícate al circo, ¿eh? Te compramos la entrada por 5 euros o 6 euros, nos reímos todos, pero no nos cuesta los 100.000 y todos los trajes que tiene, ¿no? Bueno, además, Izquierda Unida, que hay que llamarle ya Izquierda Hundida, porque hace ya años que ha desaparecido. Recordemos que desde que estaba Julio Anguita de secretario general, a partir de ese momento ya ha sido la debacle, Francisco Frutos y todos los sucesivos dirigentes, Garzón incluido, el malogrado ministro de Consumo Garzón, pues cada vez han ido reventando esa formación. Es un mero vestigio dentro de Sumar, y aquí la marquesa Yolanda Díaz evidentemente ejerce ese poder totalitario y transversal y horizontal en el sentido de dominar absolutamente a todos los demás. Claro, Izquierda Unida está diciendo, oye, pero vas a poner a Irene Montero de candidata a nivel europeo, pues lógicamente ahí lo que quieren ellos es su trozo del pastel, ni más ni menos. Cuando hay una coalición que de esas características de la izquierda
basura, todo el mundo se pelea por esas migajas, ¿no? Por el derecho a un hueso, la basura del amo, en realidad, ¿no? Pues amigos, vamos a hacer una recomendación. A todos ustedes que llega el fin de semana, que van a tener una noche larga y van a tomar una copa de más, ¿qué tenemos? Está de tos. Con está de tos, amigos, se acaba la resaca y esos terribles dolores de cabeza. No espere. No espera que llegue el domingo, se levante con un dolor de cabeza tremendo. Tome estas de tos y olvídese de resacas. ¿Y dónde lo puedo conseguir? Pues en naturhealth.es, en la tienda más cercana, o en el 918331335. Estas de tos y nos olvidamos de resacas. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a hablar de las tractoradas. Atención. De nuevo, la violencia extrema de los marlascones contra los agricultores españoles. Hoy ha sido un golpe de mano de los agricultores directamente colapsando Madrid. Colapsando Madrid. Ha hecho temblar a la ciudad de Madrid. Entre ellos, he estado yo, amigo, que me he quedado retenido casi 2 horas a llegar a Madrid. Pero bueno, no me importa, porque he visto que la gente aplaudía a los agricultores, que la gente de Madrid está con los agricultores, porque nos jugamos, amigos, nuestro sustento, nuestra autonomía alimentaria. Vamos a hablar de todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlo en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse, porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen, que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido, porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es.
Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.